Good evening. Good evening. How are you guys? ¿Cómo están? No entiendo por qué no están los demás. Le envié un mensaje al. Vamos a hacer espera. Ellos se van conectando los demás. No sé qué pasó con los demás, pero bueno. Bienvenidos, welcome back. Today is Thursday. Ya estamos finalizando la semana. Por este día, solamente como ya saben, les mencioné anteriormente, las clases son de lunes a jueves. Y pues hoy finalizaríamos la primera semana. Ya el lunes comenzaríamos la segunda. Y bueno, espero hayan leído el mensaje que se envió al grupo. ¿Cómo van con las actividades? ¿Ya las terminaron la de la sección 1 y 2? Ya para antes de mañana tienen que haberlas terminado. ¿Las terminaron? Did you finish with the activities? Sí, señor. No Yes, you problema. did. Okay. Espero que los demás también las hayan terminado. Es muy importante que las realicen antes del viernes, es decir, mañana. Si tienen un tiempecito ahora, mucho que mejor, ya si no han avanzado. Ok. Vamos a ver. Vamos a irnos entonces ya a la plataforma donde nos habíamos quedado. Fue en. En esta lección. Y vamos a ver un poquito de vocabulary related to furniture and other household items. Permítanme. No lo he compartido. Ya estamos en la plataforma. Y la siguiente lección para el día de hoy sería esta. Vocabulary for furniture and other household items. O sea, vocabulario sobre muebles y otros artículos para el hogar. Vamos a ver. Pero primero, todavía pues para el tema gramatical. Vamos a ir al manual. Acá está. Igualmente, acá podemos ver que está video. Vamos a comenzar con este video entonces. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, Table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk,
Bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important. Okay. Lo que quiero ahora es su participación, que es lo que dice al inicio del video, que lo escuchen y lo repitan, que es lo que van a hacer ustedes el siguiente. Entonces, van a escuchar la primera palabra, se la voy a poner y ustedes van a tener que repetirlo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar de nuevo. Cuando ustedes escuchen la primera vez, yo lo pauso para darles tiempo a ustedes para que la digan, la repitan, ¿ok? Vamos a ver. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Repeat. Armchairs. Armchairs. Otra vez lo vamos a poner. Tienen que estar listos. Vamos a ver. Lo voy a volver a poner. Permítanme que sea. Permítanme que se acaba de el internet. Okay. Armchairs. 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 Solo tres hay los que me participaron y los demás. What happened with the rest? You need to repeat. Tienen que repetir. Armchairs. Como lo dijo él, otra vez lo voy a poner. And repeating the vocabulary. Armchairs. 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 Los que no repitieron, please. Yes. Ok, vamos con el siguiente. Stove. 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 Solo como a tres escuché. No sé qué pasa con los demás. Otra vez, como decía, los que no han dicho nada, por favor. Stove. 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 Ok, vamos con la siguiente. Curtains. 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 Otra vez se lo voy a poner para que lo repitan. Solo escucho a dos. No sé si es que están trabajando los demás. Me pueden confirmar ahí qué ha pasado porque no me están participando. Si están trabajando es entendible. Curtains. Permítanme que otra vez se detuvo esto. Decíamos armchairs, stove, curtains. Luego va pictures. Bueno, yo se lo voy a decir y ustedes lo repiten porque estaba un poco lentito mi inter. Vamos a ver, entonces yo lo digo y ustedes lo repiten. Pictures. 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 Okay, thank you. Clock. 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 Bed. 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 A ver, ¿con cuál? Table. 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 Microwave oven. Microwave. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Se dice microwave oven. ¿Repitan de nuevo? Microwave oven. Yes. Excellent. Otra vez. Microwave oven. Microwave oven. Oven. If, permítanme. If we go one by one, one can see all the words. Bueno, vamos a ver. Permítanme que esto se me trabó. No sé qué le pasa al internet. Repeat the vocabulary. Armchairs.
Ponele 10. Clock. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Okay, vamos con refrigerator. ¿Lo pueden decir? Repeat. Refrigerator. Vamos a ver cómo lo dice. Refrigerator. Vamos a ver. Acá. Microwave oven. Refrigerator. 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 Yes. Refrigerator. Excellent. Así tiene que ser. Yes. Very good. Okay. El siguiente sería, no dije el coffee table. Repeat, coffee table. Coffee table. ¿Cómo decía este? Microwave oven. Excellent. ¿Y este? Refrigerator. Yes, very good. ¿Y este primero? Armchairs. Excellent. Muy buena pronunciación. Thank you. Vamos con el siguiente que son las lamps. Lamps. Okay, lamps. Good. Desk. Que se escuche esa acá al final, ¿verdad? Porque tiene desk. Desk. Ajá. Desk. Vamos a ver cómo lo pronuncian desk. Acá. Lamps. Sofa. Lamp. Desk. Desk. Con la, desk. Con el sonido de la K al final, ¿verdad? Desk. Very good, yes. Sofa. Así dijo, ¿verdad? Sofa. Okay. Bookcase. Bookcase. Yes, very good. Dresser. Okay. Chairs. Vamos a ver cómo lo dicen. Escuchemos la pronunciación. Vamos a ver. Bookcase. Dresser. Chairs. Chairs. Mirror. Repeat, mirror. Vamos a escuchar cómo lo pronuncia. Mirror. Yes. Mirror. Chairs. Chairs. El siguiente que es rock. Rock. Sombra. Yes. Rock and television. Television. Vamos a escuchar las últimas, cómo las pronuncian. Rug. Television. Other vocabulary that is important. Television. That is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and television. My dining room has... After you complete this exercise, please share your... Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siguiente, a continuación, vamos a hacer esto. Dice que este es el otro vocabulario sobre los rooms en las casas. Entonces, dice que tenemos acá, tenemos el kitchen, dining room, living room, and bathroom. Ustedes van a elegir uno y me van a describir qué es lo que tiene esa habitación de ustedes, del vocabulario que estamos viendo aquí. Entonces, por ejemplo, así como decía la oración, y digo yo, ahorita, en my living room has
a sofá, a television, a fan, a a desk, y así lo puedo ir describiendo yo. Ustedes van a elegir cualquiera de estas, ya sea kitchen, dining room, living room o bedroom, y lo van a escribir en el chat. Así, como está aquí la oración, dice my living room, entonces solo lo van a cambiar el cuarto, la habitación, ya sea dining room, kitchen o bedroom. Y le van a agregar el has. Has y luego a, que significa un o una, y pondría el resto del vocabulario. Vamos a ver más acá adelante. Se lo voy a dejar acá para que lo puedan ver cómo se va a escribir la oración. ¿Cómo es la estructura de la oración? Acuérdense, my siempre tiene que ir al inicio. Luego van a poner ya sea kitchen, dining room, living room o bedroom. Y luego has a, pueden ponerse armchairs, table, bookcase, mirror, bath, lamps, etc. Lo que quiero es que me escriban cualquiera de estas en el chat, ¿ok? Vamos a escribirlo entonces. Kitchen has a table, a stove, a refrigerator. Okay. Vamos a ver. Esperemos la respuesta de los demás. Aquí hace falta mucho más vocabulario, ¿verdad? Esto solo es lo básico, lo principal. ¿Cómo dirían ustedes ventilador en inglés? How do you say ventilador in English? La mayoría de nosotros tenemos my fun. Bathroom fan, is a fan. My bathroom has a mirror, a toilet, este es nuevo, toilet, a shower, and a soap dish. Very good, excellent. Aquí me agregaron vocabulario que no está dentro de él, que les presenté. Very good job. También podemos agregar que en la kitchen, vamos a ver qué más hay en la kitchen. Lo básico sería eso. En el, vamos a ver. My bedroom has a bed, desk, armchair, television, and a fan. Yes. Very good. You don't have a mirror? Lamps, curtains, chairs, and a fan. Very good. No tienen espejos en sus. Oh my God. También pueden tener el clock, the pictures, los adornitos ahí solo de los cuadros, que sean decorativos o fotografías. Alfombras casi no se suelen ver, pero solo para la entrada. Tenemos a ver. My bedroom has bed, a bed. Recuerden que tienen que poner a para especificar que es una cama, television, lamps, curtains, chairs, and fan. Because we already know that we look good. Okay, very good. That's excellent. Okay, ¿qué pasó con los demás? Vamos a ver. ¿Alguien más? Me faltan acá, si no les voy, los voy a estar llamando así para que me lo digan así. Oral. En el dining room, ¿qué pueden encontrar en el dining room? ¿Saben cuál es el dining room, verdad? No lo escucho muy bien, ¿me lo puede repetir de nuevo? El comedor. Yes, el comedor.
Usualmente el comedor siempre está junto con la cocina, ¿no? Entonces tienen los mismos objetos. Por ejemplo, the stove, Table. the refrigerator. También pueden haber chairs, the table or the coffee table. The coffee table usualmente siempre está en la living room. ¿Yes? ¿Qué pasó? Solo me ha participado 1, 2, 3, 4, 5. Y hay 7. ¿Qué pasó con Mario y Jensi? Creo que no me ha escrito Jensi ni Mario. Ah, como aquí está. Ok. Dicha Ailis. Yes, ahí está. I'm sorry. Listen, I'm describing a little room. Yes, ok. My living room, es que se me había pasado para, my living room has a sofa, a rug, and a coffee table, and also LCD screen. Ok, very good. Un televisor, ¿verdad? Súper grande. Se supone. Vamos a ver quién más. Como hoy vinieron poquitos, no sé por qué. Bueno, vamos a continuar entonces. Mario, creo que no voy a buscar a Mario. Lo que pasa es que no encuentro dónde escribir el chat. Ah, se le ha perdido el chat. Es que está en el Sí. teléfono o de la compu. No, estoy en una tablet. Ah, No, ya encontré. vaya. Es que a veces se esconden estas cosas. Sí. My bedroom. No hay perdón, solo va a poner las cosas que usted tiene en su in the bathroom. Vamos a ver the bookcase. Casi nadie me mencionó la bookcase. No pusieron clock, no pusieron pictures. ¿Cuál otra? Solo eso. Me agregaron unos ahí bastantes, como por ejemplo lamps, perdón, fan. Me pusieron very good. También the LCD, the screen. Vamos a ver cuál. The toilet, the shower, and a soap dish. Very good. Ok, my bedroom has a television. Very good, Mario. Ok, vamos a continuar entonces. Let's see and close this. I have a bookcase too, but you didn't tell that. You didn't mention it. It's okay. Vamos a seguir entonces. Let me see. We are in here. So, the next lesson dice, al final de esta clase aprenderán cómo formar oraciones con there is y there are. También cómo usar some, no, and any cuando nos referimos a diferentes objetos. Bueno, ahora sí les voy a presentar la diapositiva. La diapo, esto se las pongo ahora porque sí es un poquito de información que necesito presentarles y decirles. Ahora bien, ya habían mencionado, no sé si ya habían escuchado el there is y there are. Dice que usamos este we use there is and there are to say that something exists. Los utilizamos para decir que algo existe. Por ejemplo, usamos el there is o there's en su forma contractada para singular. ¿Qué quiere decir singular? A ver quién me dice. ¿Qué significa singular? Cuando es ¿Cuál? un objeto o Una una persona, persona. object. Yes. Cuando Una se persona, refiere object. Yes, cuando se refiere a un solo objeto, persona o lugar. Ok, very good. Entonces, en español, ¿qué significa? Dice, hay o existe. There is. Hay o existe. Digamos, perdón. Y tenemos there are, que es plural. Plural significa lo opuesto, ¿verdad? A singular. Es decir, que son muchos. Ya no es solo uno, son de dos a más. Y también significa en español hay o existe. Entonces, tenemos acá que lo utilizamos para decir que algo existe, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. En las positive sentences, es decir, las affirmative también les podemos decir
We use there is for singular and there are for plural. Ya les había dicho, les mencioné. Entonces tenemos un ejemplo y digo, there is one table in the classroom. ¿Qué es lo que indica aquí que solo hay una, dice? ¿Qué me puede decir? En la oración hay una pista que dice que solo es un objeto. ¿Cuál es ese objeto? Hay una tabla en el salón de clase. Una mesa. Una mesa. Aquí dice, miren. Vamos a ver. ¿Qué le vamos a poner? Down. There is. Acá. There is one. Eso me indica one, quiere decir solamente uno. Entonces, por lo tanto, es singular, porque se refiere solo a un objeto. Entonces, digo, there is one table in the classroom. Tenemos el siguiente ejemplo. There are three chairs in the classroom. Entonces, acá, ¿qué podemos decir? ¿Cuántos objetos hay aquí? Tres. Tres. Yes, three. Acá. Oops. Y dice, ¿tres qué? Tres sillas. Tres sillas en el salón de clases. Yes. Three chairs in the classroom. Luego la siguiente. There is a spider in the bath. Singular. Solo está hablando de una araña. Hay una araña en... ¿En dónde dice? ¿En la bañera o en el baño? En el baño. En el baño. Siguiente, there are many people at the bus stop. Many. Many, muchas. Obviamente personas. Se pueden contar. Es plural. Y people. Personas. Las personas, yes. At the bus stop. Entonces, de esa manera, usamos el there is para singular o para indicar que hay un solo objeto. Un solo objeto, que existe un solo objeto. Y there are para indicar que hay dos o más objetos. Vamos a continuar con eso. We use there is with. Ajá. We use there is with uncountable nouns. Usamos there is, dice, con nombres que. Con nombres que. Do you know what is the meaning of uncountable? We have countable and uncountable nouns. ¿Ya habían escuchado mencionar sobre los countable y los uncountable? Yes or no? Yes. Okay. What is an uncountable noun? Can you tell me? Countable is 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, when you describe that, for example, quantity. If you can describe in quantity, use countable. But if you don't describe uncountable, it's because that's the number. Yes, that is correct. Uncountable, como la palabra lo dice. Incontable. No se puede contar, yes? En cambio, el contable, obviamente digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y puedo contar yo cuántos hay. Entonces, cuando es incountable, no sabemos la cantidad específica. No se pueden contar. Por ejemplo, la leche es un nombre o un sustantivo que se dice en español, un sustantivo que no podemos contar porque es líquida. Al igual que el azúcar, la arena también es incontable y el helado. Entonces, por eso usamos there is con nombres o sustantivos incontables. Por ejemplo, digo yo, entonces, there is milk in the fridge. Hay leche en, ¿dónde dice? En la refrigeradora o en la refri. There is milk. Obviamente la leche no se puede contar. Y tenemos there is. Miss. Yes. Yes. I have another question. Yes, tell me. What about this this refrigerator, for example, a liter milk.
If you want to count the milk, you need Yes. to measure that Yes. by cups or glasses. Yes. In that way, you can count. Yes? But yes. I cannot say a little milk. I cannot say that. Yes? Si ustedes quieren contar la leche, entonces ya tendríamos que utilizar las medidas, los quantifiers que son, por ejemplo, una taza, un vaso, un bowl. Y de esa forma sí puedo decir, hay dos tazas de leche. Y de esa Okay. forma la puedo contar. No It's usando necessary. el little. Ajá, yes. It's necessary to add the front to your meal. Yes. Entonces de esa forma vamos a poder contar la milk. Y cualquier líquido, por ejemplo, yo digo un vaso de Coca-Cola, there is a bottle of water. De esa forma sí podemos contar los incontables, poniendo una Okay. botella, un vaso, etcétera, ¿verdad? Yes. Vamos aquí. There is some sugar on the table. Aquí digo que some quiere decir que hay algo, no se sabe exactamente cuánto, ¿verdad? Sino que hay algo de azúcar en la mesa. There is some sugar. Recuerden que el azúcar no se puede contar. Luego tenemos el ice cream. There is ice cream on your shirt. Hay helado en tu camiseta. Entonces, de esta forma es que utilizamos el there is con los uncountable nouns. Sí podemos contarlos, pero ya como les había dicho, ¿verdad? Por ejemplo, en una botella, yo puedo contar cuántas botellas hay, ¿verdad? Cuántos vasos hay, cuántas tazas hay, etcétera. Ahora, siguiente. ¿Qué dice acá? Dice, como les decía, there is, se utiliza con nombres contables en singular, introducidos por los artículos indeterminados a y an. A y an significan un o uno, o el número one, porque obviamente está refiriéndose solamente a un objeto. Digo, un teléfono, una computadora, y en inglés, ¿cómo lo diría? Diría a computer, a cell phone. Entonces eso, los artículos indeterminados siempre significan un o uno. Singular siempre. O le podemos agregar el número one, porque ya sabemos que one es singular, solo uno. Y con nombres incontables, como les mostraba anteriormente. Ahora, there are se utiliza con nombres contables en plural. There are, con contables en plural, vamos a ver el ejemplo aquí. Estas son en afirmativo. Digo la singular forma larga. There is a shop. There is a shop. Y en español dice, hay una tienda. Este es el singular, ¿verdad? There is. En plural tenemos la forma larga que dice, there are some shops. Algunas tiendas. Hay algunas tiendas. Singular, forma corta. Forma corta es cuando contractamos el there is y lo hacemos there's. Como pueden observar, there are no se puede contractar. No se puede contractar, solamente el there is. Aquí lo pueden observar. Digo, la forma singular larga es there is. Pero si yo la quiero decir un poco más rápido cuando estoy hablando con un native speaker, yo digo there's a shop. Y lo digo mucho más rápido. There's a shop. En vez de decir there is a shop, que me tardo más hablando. Entonces, la podemos hacer contractada. Pero el there are no puede ir contractado. Ahora, en las oraciones negativas que podemos observar acá, dice, hay que tener en cuenta que se usará any y no some. Ya no vamos a utilizar some, solamente any. Y diría acá, en singular, there isn't a shop. Este isn't es la forma contractada de este de acá abajo. There is not a shop. Y tenemos el plural. There aren't any shops. En cambio, en negativo, sí podemos contrastar solamente el aren't, ¿verdad? Que significa are not. ¿Cuál es la forma larga del plural? There are not any shops. Perdón,
There are not any shops. No hay tiendas. Vamos a ver a continuación. ¿Qué hay con este any? Dice. There aren't with any. No hay con any. Dice. When we want to indicate that a zero quantity of something exists, we use. Cuando queremos indicar que existe una cantidad cero de algo, o sea, que no hay nada de eso, utilizamos there aren't any. Por ejemplo, there aren't any people at the party. No hay nadie. O sea, hay una cantidad cero. Por eso utilizo any. Significa nadie. No hay nadie. Luego digo, there aren't any trees in my street. O no hay ningún. No hay ningún. ¿Qué dice trees? Árbol en mi calle. También dice que podemos, we also use this structure with uncountable nouns. También usamos esa estructura con los nombres incontables. Por ejemplo, digo yo, there isn't any water in the swimming pool. No hay nada de agua en la piscina. O, there isn't any sugar in my coffee. No hay nada de azúcar en mi café. Entonces, solo utilizamos any en la forma negativa. Some no se utiliza. Some se utiliza solamente en affirmative. Y any en negative y en questions también, pero esas questions no las vamos a ver hoy. Ahora, para usar some, dice, que obviamente some significa algunos. With plural countable nouns, con nombres plurales contables. ¿Los puedo contar, pues? Entonces, we can either give the quantity, five people, la cantidad, ¿cuántas son? Cinco personas. O usar some, if we don't know the exact quantity. Si no sabemos, digamos que estamos en un restaurante y el restaurante está lleno, entonces yo puedo decir, no está tan lleno, está a la mitad de la capacidad, y yo puedo decir, ah, there are some people here. Entonces, como no las puedo contar exactamente, yo puedo decir, there are some people here. Entonces, como no me pongo yo a contarles, puedo decir, ah, con solo ver, digo, there are some people. Entonces, de esa forma usamos some. Por ejemplo, digo, cuando no sabemos la cantidad exacta, there are five people in the office. Ahí sí las puedo contar. Que hay cinco personas en mi oficina. Ah, sí, one, two, three, four, five. Rapidito las cuento. O, there are some people in the office. We don't know exactly how many people. O cuando no sabemos, ¿verdad?, cuántos hay exactamente, podemos decir there are some. Cuando no sabemos la cantidad exacta. Por eso solo se utiliza en affirmative. ¿Yes? Ahora, with uncountable nouns, we also use some. También lo podemos usar con los uncountable nouns, con los nombres incontables. Vamos a ver, ya me queda. Y quiero ir a la actividad esta de acá. Me falta mucho. Ah, el no me falta. Quiero ponerles este de acá. Digo, porque les tengo que explicar también el uso de any. Ya les dije cuándo usar any, cuándo usar some. Y ahora el uso de no. El artículo terminante, no. Digo, use no after there is or there are. Puedo usar no after, después de there is or there are. Por ejemplo, there is no freezer in the kitchen. También podemos traducirlo como que no hay. Hay zero. Digo, there is no freezer. No hay ningún congelador o refrigeradora en la cocina. There are no students in the classroom. No hay. Ya de por sí digo, no, no hay estudiantes en el salón. Y there's no coffee left. No hay nada de café. O se acabó el café. Pero ahí sería no hay. Como dice, there's no, no hay más café. Vamos a ver entonces. Do you have any questions? ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Well, I think that when you explain that, that's where I suppose that is in how do you in
interpret the context when we use this word, no? Because, for example, any. I know that any is algo, equals some, algo, algunos, no? Is correct? Some equivale a algunos, para positivo, yeah. Cuando no puedes contar la cantidad exacta, cuando no te sabes la cantidad, pero okay. Any significa ninguno. No okay. Hay, no hay existencia de eso, pues no hay nada de eso, no existe. Entonces, por eso utilizamos any con negativo, para decir que no hay. Porque de por sí digo, no, no hay. There aren't any. Yes? Just what is the reason for this reason? I understood that any and some dependent context when I explain. Yes? Yes. Depends on okay. the context, yes. Depende del contexto, ¿verdad? Porque si obviamente tú te encuentras en una oficina llena de personas, no puedes decir que no hay ninguna persona. No puedes usar, no, there aren't any people. Sino que vas a decir, oh, there are some people, or there is a lot of people. Yes, depende del contexto. Okay? Okay. Very good. ¿Alguien más? Somebody else para hacer la activity. Vamos a ver. Do you have any question, guys? Solo siete conmigo. Solo los. No, ahora los siete. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer en la siguiente? Van a observar la imagen. Dice, por ejemplo, look at the picture and. Permítanme. Look at the picture of Linda's apartment. Ahora sí. Look at the picture of Linda's apartment. Say what she has and doesn't have. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues vamos a utilizar siempre el chat. Por medio del chat lo vamos a hacer porque ya se me está acabando el tiempito y tengo que pasar lista. Entonces, ¿qué es lo que van a utilizar ustedes? Por ejemplo, este sería uno. There is a mirror in the bathroom. Este ya está tomado, así que no lo vayan a tomar, ¿verdad? Obviamente. But there aren't any pictures in the bathroom. Permítanme. Ajá, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Simplemente me van a elaborar, no vamos a tomar en cuenta la D, solamente en positive. Me van a hacer solamente oraciones en positivo, o sea, es decir, existe o hay una cama, un televisor, una ventana o dos ventanas, hay gabinetes, hay lavadoras, tanto plural como singular. ¿Ya? ¿Yes? Entonces me van a poner esa ya está tomada, no se vale tomarla de nuevo, que le escriban. ¿Yes? Entonces esta del mirror no se vale. Entonces me van a hacer ustedes a ver tres oraciones cada uno. Ya sea singular o plural. Utilizando there is o there are. Tres oraciones. Y pueden observar ahí en la imagen, pueden observando qué es lo que ven. Que hay solo una cosa o que hay varias cosas. Y me lo escriben en el chat. ¿Ok? Siempre haciendo uso del there is o there are. There is a bed in the mirror. There's a door in the bedroom. Tres les he pedido, ¿verdad? Tres. Son tres oraciones. Por ejemplo, there is a, there are, there is. Vamos a ver, there are blue chairs in the kitchen. There is a door, yes. Very good.
Yes, así es. Hay tres. Vamos a ver quién más. There is a window in the room. Yes. Just one window. There's only one. No, there are two. In Linda's apartment, in the living room, there's a television. There are some chairs in the kitchen. Yes, there are some chairs. Exactly. Oh, yeah. In Linda's apartment, in the living room, there's a television. An old television is this. Se puede decir que una televisión viejísima. Yes. ¿Cómo diría? No me han sacado la cocina. ¿Cómo se dicen gabinetes en inglés? Aquí está una lámpara. There is one chair. Recuerden que cuando se refiere a singular, la S no se agrega porque la S es para plurales, cuando son dos a más. Entonces digo one chair. Yes. Y there is one chair in the bathroom. There are some pictures in the bathroom. There is one fan in the bathroom. There is a television on the living room. There are two doors. Yes. In the bathroom. There is a microwave oven, yes, on the table in the kitchen. There is a counter on the living room. A bookcase. There is a lamp in the bed. Les faltó este. Les faltan las pictures, los gabinetes. No tiene mucho, la verdad. There is a mirror in the bathroom. Ay, eso no se vale porque ya está aquí, ¿ve? A mirror in the bathroom. Tenemos, ¿cómo digo? Almohadas. Esa no me la han puesto. How do you say almohadas in English? Ahí pueden observar que hay two. ¿Cómo dicen almohadas ustedes? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me lo escribe ahí? Es a pillow. A pillow cuando es una. And two pillows. Acuérdense que para hacerlo plural se agrega el número exacto y se le agrega la S al final. Para hacerlo plural. Pillow sería two pillows. Vamos a ver, les ha faltado el bookcase. Me anotaron. In Linda's apartment, in the kitchen, there is. Acuérdense, there is es para uno y there are es para dos a más. A chair, and a TV, and two curtains. Ok. Bueno, eso contaría como una sola, yes, pero muy bien, muy observador. There are two pillows on the bed, yes. There are two pillows on the bed. Yes, very good. Que no tiene casi nada esta habitación. Está bien pobre. ¿Cómo decimos lavabo? El lavabo en inglés. No tiene mucho, la verdad. Hay dos pictures. Two pictures. The bookcase. Falta también la bookcase. Ok. Vamos a ver entonces. I think that you finished already, guys. Vamos a ver. Creo que ya observaron bastante. Es bien poquito lo que hay ahí. Vamos a la plataforma. A ver la conversation. Luego de esto hay un knowledge check. Ay, se me fue. Sí, se me había quedado el scanning. Reading, scanning for details. Este sería el otro.
The last one. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Okay. ¿Quién me puede decir qué habla el primer de qué habla el primer párrafo? If you pay attention. If you pay attention. ¿Me pueden decir? She explained that existence colloquial house because the colors is very interesting. The colors explain okay. Then different objects the house have. Okay, that is good. Yes, that is true. ¿Está hablando? De una casa en Texas del color púrpura. Yes, es muy interesante la casa que tiene. ¿Quién, cómo se llama ella? Sandra Cisneros. Sandra Cisneros se llama. Tiene una casa muy interesante. Y ahí está mencionando qué es lo que hay dentro de esa casa. Y podemos observar que está haciendo un there is y there are. ¿Qué es lo que tiene en esa casa? Dice. ¿Cuáles son los objetos que hay en esa casa? ¿Pueden mencionar algunos? And books, these are rated on famous rated, but have books, yes, many books, many books, many books. Dice que los cuartos The rooms, yes. Los cuartos, the rooms are green, pink, and purple. O sea, yes. Son de varios colores. There are many books, o sea, muchos libros, and colorful paintings, muchas pinturas coloridas. What else? Dice, many other houses near Mrs. Cisneros' house are white or beige. O sea, que la de ella se resalta por sus colores. So her house yes. is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Cisneros loves it. Okay. Vamos a ver. Yes, ahorita. Sí, porque ya se me está acabando el tiempo. Bueno, voy a ver entonces lo que ya están acá. Voy a pasar la lista. Vamos a ver. Porque ya me queda poquito tiempo. Okay, vamos con Carlos Salvador. No. Evelyn Mercedes tampoco. Freddy Sebastián. Present. Ok, Freddy. Jeremías, creo que no tampoco. José David. No. José Mario. Presente. Yes, ok. Karen Lisset tampoco. Kevin Antonio Chicas. No. Kevin Daniel. Present. Okay. Kevin Ernesto tampoco.
Manuel Antonio Hernández. Vino Manuel. Manuel de Jesús. Present. Marlene Lisset. 44 alcaldías, van a ver, y yo repartiendo. Miguel Ángel Galán. Present. Yo repartiendo realidades. Sandra Beatriz. William. Y Jensi. Present. Okay. Así si vinieron poquitos. Bueno. Do you have any question, guys? Do you have any doubt? Remember, tomorrow there is no class until Monday. Hasta el lunes lo voy a ver para la siguiente semana, ¿verdad? Traten de avanzar lo más que puedan en la plataforma, porque siempre hay que entregar esas tareas antes del viernes. Yes? A ver, if you don't have any questions, that will be all for this day. Yes? Okay. Okay, so see you until Monday. Take care and good night. Okay, good night. Sure. Goodbye. See you next Thank week. Bye-bye. Good night. Good night. Good evening.